Así es, Francia Orellana, muchas gracias a todos los compañeros de los estudios y también al pueblo hondureño que sintoniza HCH Televisión Digital. Me encuentro precisamente ubicada en Barrio La Bolsa, y esto porque se suscita, se registra una protesta por parte de empleados del CIT, lo que antes era INSEP, precisamente la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Y compañeros, realmente están muy molestos porque, según hace poco, a la persona que querían ellos hablar con ella, precisamente la jefa de ellos que les estaba dando trabajo, les sacó la pistola, o bueno, los guardias de seguridad les sacaron pistolas a ellos y los golpearon también. Sí, un saludo ahí a todo el staff de HCH y a todo el auditorio. Queremos poner en conocimiento realmente de lo que está sucediendo aquí en CIT, pues, donde ha venido un dictador disfrazado, dueño de un medio de canal aquí, Mauricio Ramos, y lo que ha puesto aquí es una dictadura en contra de la misma gente del Partido Libertad y Refundación de la base. Y ya no es posible, hoy tenemos ya 48 horas, vamos a cumplir, de estarle pidiendo a él, de poder tener un diálogo, de poder comunicarnos con él, y poder llegar a un mutuo consenso para ver qué va a hacer con los 700 empleados que pertenecen al Partido Libertad y Refundación, para poder volver a tener un empleo digno, como lo habla la Constitución de la República. Y no ha sido así hasta este momento. Básicamente fueron 1.700 empleados y 710 de ellos son de libre. Precisamente quieren que otra vez regresara a su empleo y aún no les han dado respuesta. Sí, dentro de esos despedidos por el sistema de jornal, habemos coordinadores y habemos militantes de Libertad y Refundación, donde tuvimos pláticas con el ministro anteriormente. Tenemos 6 meses de estar nosotros ya en diálogo con él, y lo único que nos dijo era que se nos iba a liquidar a todos, que dentro de 15 días se nos iba a recontratar, y no se ha hecho. Ya estamos cumpliendo dos meses, y no se nos quiere dar ni nuestras prestaciones. Estamos queriendo dialogar con él. Él nos atendió ayer, pero por el portón de atrás, y nosotros a eso no nos ha parecido. Pero entonces estamos nosotros exigiendo que, por favor, verdaderamente nos dé el tiempo en que se va a liquidar CIT, para que nosotros podamos ver si nos van a recontratar o no. Es un derecho que tenemos, porque esto nos ha costado lágrimas, sangre y sudor en las calles. Y estamos exigiendo nosotros, pues él está por nosotros ahí, y estamos exigiendo que, por favor, se nos recontrate y se contrate camaradas que han trabajado en barrios y colonias y que tenemos aquí presentes también en esta lucha y en esta causa. Van a continuar, de no recibir respuesta, van a continuar haciendo las protestas frente a CIT. Nosotros somos parte y coordinadores. Si la Asamblea dice que sigamos en lucha, seguimos en lucha. Si la Asamblea dice que paremos, nosotros paramos. Somos verdaderos representantes y coordinadores de las bases de Libertad y Refundación. Bien, muchas gracias, compañeros. Y cabe resaltar también que, debido al humo de la protesta, hay personas que se están saltando de los muros y también, pues, están tomando los portones principales. Eso quiere decir que las personas no han salido. Con este contacto, retorno con ustedes hasta los estudios principales. De cámara de Carlos Soriano, María Fernanda Martínez. Gracias, María Fernanda Martínez. De inmediato.